Hola a todos. Hoy os quiero hablar de una firma de cosmética. Se llama Marcel Cluny. Es alta cosmética asesorada. ¿Qué quiere decir? A ver, que hay pues unas distribuidoras, unas consultoras más bien, que comercializan esta firma. Es decir, no la hay en perfumerías, ni en tiendas, ni nada. Es o bien por internet, también puedes hacer el pedido, o bien eso, con estas asesoras. Yo tengo una amiga que trabaja en esto y entonces me pone el tratamiento de colágeno. El tratamiento de colágeno lo ponemos 4 veces al año. ¿Por qué? Por el cambio de estación. Entonces, cada cambio de estación hacemos un tratamiento. Mirad, viene en esta caja. ¿Veis? Marcel Cluny, mascarilla regeneradora de colágeno. Y son 4 ampollas, una para cada semana. Es decir, el tratamiento dura un mes. ¿Veis? Ya me he puesto el resto. Ahora me queda esta última. Entonces imagínate, pues que empiezas, yo lo he puesto ahora en junio, este mes de junio. Entonces empiezo un lunes, pues cada lunes de cada semana son 4 lunes, 4 semanas, un mes. Es fácil, ¿eh? Entonces mirad, el colágeno es una proteína natural que tenemos en la piel. Bien, que pues que nos refuerza el pelo, las uñas, la piel, la elasticidad de la piel y todo. Con el paso del tiempo vamos perdiendo colágeno. Entonces cuando aparecen las primeras líneas de expresión, las primeras arruguitas, entonces esto es un aporte extra, claro, de tú le das eso, colágeno a tu piel, a mayores, y entonces minimiza el paso del tiempo, minimiza las pequeñas arrugas, las líneas de expresión. Yo estoy muy contenta, llevo más de un año utilizándolo, eso lo pongo 4 veces al año. Hombre, precio, es verdad, me olvidaba ya. Es un poco costoso, entre comillas, son 40 euros de tratamiento, me lo aplica esta chica, ¿sabes? Yo voy a su casa, el primer día me hace un peeling, me hace una limpieza de cutis y todo, y después me lo pone, y ya las siguientes semanas, pues nada, me limpia un poco la cara nada más y ya me pone el tratamiento. ¿Sabes? No se aunque pone mascarilla, no me lo retira con nada. Es decir, me lo deja hasta que lo absorba por completo mi piel. Bien, entonces luego en la cajita de información os dejo los datos de mi amiga, por si alguna por aquí de la zona de Galicia queréis contactar con ella. ¿Y qué más? Y la página web también. Yo os la recomiendo y nada, que echéis un vistazo por lo menos y que os quedéis a ver cómo me aplica el tratamiento, ¿vale? Un besote. Pues estos son los productos que vamos a utilizar. Vamos a empezar. Mirad, este es el frescor azul, que es una agüita muy suave con la que Chu se lava las manos antes de aplicarme el producto. Como para desinfectar, eso mismo. Muy bien, Chus. Mira, después me va a poner este limpiador. ¿Veis? Desmaquillante de ojos, para eliminar, aunque yo vengo con la cara lavada, pero bueno, para eliminar cualquier resto todavía es mejor, fortalece las pestañas y eso, me limpia los ojos. Luego me va a poner la leche limpiadora, esta de aquí también, la Marcel Cluny, ya vais a ver todos los pasos después en el vídeo. Después me la retirará y me pondrá el tónico facial también y luego haremos un peeling, que es esto, la mascarilla exfoliante, para recibir el colágeno, para prepararme la piel. Después el tratamiento es esta caja de aquí que trae 4 ampollas como esta. ¿Veis? Esta es la que me acaba de utilizar ya. Y con el resto que me queda dentro, ahora lo llevo para casa y se lo pongo a las manos, codos, rodillas, ¿vale? El restito, sabéis que hay que aprovechar las cremas al máximo. Y si ponemos el colágeno a lo largo del día, pues luego hay que proteger la cara también. Entonces empezaremos con el contorno de ojos. ¿Veis? Utilizamos este también y después ponemos un serum para el resto de, bueno, para la cara, vaya, para proteger el resto. Este serum, por ejemplo, de Massali, un serum concentrado y luego una crema de cara normal también. Hola Isa, vamos a empezar a ponerte con el tratamiento de colágeno, más guapa todavía. Primero vamos a empezar desmaquillando los ojos, aunque no los tienes maquillados. Es muy importante desmaquillarlos, pasarles el aceite de Marcel Cluny para fortalecer las pestañas y evitar la descamación. Siempre hay que seguir las limpiezas en la línea del músculo. ¿Estás cómoda, Isa? Sí. Perfecto. Yo estoy genial. Ahora cogemos otro algodón que nos lleva el desmaquillante para retirarte lo que te acabamos de hacer, para que no te queden escueza en los ojos.
¿Y ahora qué me vas a hacer entonces? ¿Un peeling? Sí, vamos a hacer un peeling para retirar células muertas y quitar todas las impurezas que tenga la piel. Pero antes del peeling tenemos que limpiar bien la piel con la limpiadora. Ponemos la limpiadora a puntitos. Esto hay que hacerlo después todos los días en casa, mañana y noche, mañana y noche. Mañana y noche, limpiar la cara. Sí. Ya, pasa es que a veces no somos muy constantes. Nada, pero bueno, si no quieres hacerlo una vez al o sea, dos veces al día, por lo menos siempre, siempre, siempre de noche. Por la noche. Y es muy importante la dirección de la limpiadora. Empezamos el cuello de abajo, de arriba hacia abajo, de un lado a otro, siempre, siempre hasta debajo de las orejas. Es muy importante también cuidar esa zona, que con la edad se nos va engordando. Lo que es la papada hacia los lados, para que no nos descuelgue. Mentón en círculo y labio superior. Siempre muy suave, porque la piel es muy porosa y no hace falta arrastrar con brusquedad. Repetimos, una cosa muy importante es que la leche limpiadora se emulsione hasta que penetre. Porque si la ponemos y ya la retiramos, no hizo el efecto que deseamos. Claro, es que yo, fíjate, esa es una mala costumbre. Yo si me la pongo un algodón o algo y rápido, no dejo que me... No, hay que esperar a que le penetre y que haga su función. Claro, más como una crema quizás, igual, ¿no? ¿Me la estás aplicando? Igual, porque la limpiadora lo que hace es dilatar el poro, arrastrar células muertas y suciedad. Entonces... Y siempre te hablo de nuestras cremas, claro, de nuestros productos, también hidratan, aparte que te está limpiando la piel, también es hidratante. Por eso tú notas el efecto ese de jugoso que me cuentas con la piel. Claro. Ahora lo mismo, cogemos otros algodones, sin nada, para retirar, siempre. Sin nada. Sin nada. Ay, sin nada. Primero emulsionamos la lechiza que penetró y ahora cogemos algodones. Sean de estos, de los de farmacia, o sean discos. Y hacemos siempre los mismos movimientos. Ahora, pues limpiamos la piel y a continuación vamos a aplicar el tónico. Unas gotitas en el algodón húmedo. Porque si ponemos el tónico en un algodón seco, la mitad del tónico se queda en el algodón. Claro, es verdad, es verdad. Con lo cual tenemos que ahorrar, aparte de ponernos guapas. Yo eso lo aprendí contigo, Chus. Sí. Mojar el algodón antes de poner el producto. Sí, eso. Porque yo lo ponía siempre en el algodón seco, claro, y ya te lo absorbe el algodón. Ahora ponemos a secar el tónico. Para que la piel, o sea, no se oxide en contacto con el aire. Si en casa no queremos coger los clines, cogemos papel higiénico y lo hacemos así a toquecitos, como te estoy diciendo yo. Para secar el tónico. Para secar el tónico. Vale. Y nos quede la piel jugosa. Muy bien. Y ahora vamos a aplicar el peeling, la mascarilla esfoliante. Vale. Que quita las células muertas e impurezas. Esto solo lo hacemos el primer día de tratamiento, ¿verdad? El día que empezamos con el tratamiento de colágeno. Efectivamente. Solo vale. El primer día para... Que la piel se prepare para recibir el producto. El producto, sí señor, vale. Los movimientos son siempre los mismos, sí. El cuello hacia abajo. Vale. Y luego, los siguientes días que ponemos en tratamientos, me limpio nada más, me limpio la cara y luego pongo el tratamiento, ¿verdad? Sí, limpiadora, tónico, siempre, por este orden. Y después el producto, el colágeno. Claro, vale, muy bien. Y con el colágeno lo que notamos es que la piel se vuelve mucho más luminosa y es el responsable de la tersura y del antienvejecimiento, por supuesto. Muy importante lo del colágeno, que se empezó a utilizar a partir de la Segunda Guerra Mundial para regenerar las quemaduras de los soldados. Ya te digo. Es una pasada. Lo guapas es que quedamos con él. Y guapos. Porque ahora los chicos también se cuidan muchísimo. Hombre, y tanto. Pero yo el colágeno lo noto un montón, Chus, desde que empecé desde que empezaste, vaya, a ponérmelo, caray, ya noto mucho mejor las arruguitas de los ojos, aquí el entrecejo, la frente, sí que se nota. Yo estoy muy contenta. Podemos desinfectar las manos, como estuvimos un poquito parados. Vale. Yo utilizo siempre, ya sabes, el Score Azul, que es una colonia de baño muy suave, en vez de usar alcohol, porque si no me acaba quemando las manos. Ah, muy bien. Vale. Y vamos a retirar
lo que es el pie. Ya. Empezamos. Ya después de tener la piel súper limpia, vamos a poner la primera ampolla del tratamiento. Este vale. Es el colágeno. Parece mentira que traiga tanta cantidad, ¿verdad? En esta ampolla. Sí. Vamos a repartirla para luego masajearla. Es mascarilla regeneradora con colágeno, que lo que nos aporta, lo que dije antes, luminosidad, es la responsable de que no rompa los fibroblastos y provoquen las arrugas. Claro. Si tuviésemos una cicatriz reciente o tal, pondríamos colágeno y regeneraría totalmente. Está fría esa. Bueno, un poquito. Porque sí. Mira, ¿sabes yo lo que? Cuando me das el resto del tubo, muchas veces lo pongo en las manos, como tú me dices, y en los codos. ¿Qué te parece? Pues genial, codos o rodillas, porque son zonas muy ásperas que la verdad es que hay que cuidarlas profundamente. Pasa que, claro, como tenemos siempre prisa, no lo hacemos. Vamos a empezar a poner el colágeno siempre, siempre, siempre en el mismo sentido que la limpiadora y el tónico. Y esta es una mascarilla que hay que trabajarla hasta que penetre. Hasta que se absorba por completo. Por completo, efectivamente. La primera ampolla se absorbe rapidísimo, porque la piel necesita ese colágeno. La segunda tarda un poquito más, la tercera más, y la cuarta ya nos lleva un poquito más de tiempo. Pero es súper gratificante, ¿verdad? Es estar haciendo el masaje. Sí. Muy bien. A mí me encanta. Que me anden en la cara, yo me dejo, no hay problema. Me encanta. En la cara, en el pelo, sí. Es una pasada. Vamos a relajarnos un poquito. ¿Qué tal, Isa? Muy bien. Sí, muy bien. Nada, a seguir cuidándote para seguir así de guapa. Muy bien, un besote. Muchas gracias. Gracias. Ah, bueno. Y esta es la ofertita que yo me voy a llevar este mes. Es decir, el colágeno, las 4 ampollas, una para cada semana, cuesta 40 euros. Bien, pero aparte, así de vez en cuando, o muy de vez en cuando, también hay ofertas, ¿veis? Entonces, esta es la que yo me voy a llevar este mes con un 45% de descuento, me salen 54,90, pero también llevo unas ceramidas puras y una leche limpiadora calmante de regalo. Mira todos los colágenos que tiene aquí Chus por aplicar. Esto es tremendo, ¿eh? Bueno, niñas, un besote. Espero que os haya gustado.